El gobierno sandinista realiza la inauguración de proyectos de viviendas en el municipio del Tumaladalia, en el departamento de Matagalpa. El gobierno sandinista inauguró un proyecto de vivienda que beneficia a familias del casco urbano y las comunidades rurales en el Tumaladalia. Como gobierno municipal, en nombre de nuestro gobierno, el comandante Daniel, estamos inaugurando la etapa final de una cantidad de viviendas que vinieron a nuestro municipio. Hoy, gracias a Dios, se le está entregando esa vivienda a la familia que le va a llegar a beneficiar en gran manera. Unas 70 personas de 14 familias beneficiadas agradecen al buen gobierno sandinista por permitirles tener un hogar digno. Agradecida primeramente con Dios, después con el comandante Daniel, la compañera Rosario, ¿verdad? Que se ha puesto la mano en el corazón, ¿verdad? Y ya que yo recibí mis llaves fue una emoción grandísima. Yo le decía a Daisy, mis hijas lloraron el día que nosotros entramos aquí. No habíamos deseado tener una vivienda como esta y yo creo que hoy estamos realizando ese sueño, gracias a nuestro gobierno, gracias a nuestro comandante. El proyecto también incluyó la construcción de letrinas, instalación eléctrica y servicio de agua potable. Con imágenes de Gamaliel Martínez, Eliezer Núñez Aguilera, Multinoticias.